Leon, I tell you what, Elon is not going to buy Twitter. Where did you hear that before? From me. From a fake account. She says fake. A lot of them. Nah, he's got himself a mess. You know, he said the other day, oh, I've never voted for a Republican. I said, I didn't know that. He told me he voted for me. So he's another bullshit artist, but he's not going to be buying it. He's not going to be buying it. Although he might later. Who the hell knows what's going to happen? He's got a pretty rotten contract. I looked at his contract. Not a good contract. La batalla de los billonarios ricos y políticos. Porque, de otro lado, Joe Biden tiene una pequeña controversia con Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Pero de este lado, Donald Trump acaba de arremeter en contra de Elon Musk. Donald Trump estaba en un rally en Alaska donde mencionó a Elon Musk y lo llamó un bullshit artist, que viene de con artist, que significa un estafador, y también lo llamó mentiroso estafador. ¿Por qué? Quizás por el trato de Twitter. ¿Y mentiroso por qué? Donald Trump mencionó y dijo que como Elon Musk había dicho que él nunca había votado republicano y que anteriormente le había dicho a Donald Trump que había votado por Donald Trump, Donald Trump dijo que es un mentiroso, que cuál es, ¿votó republicano o no votó republicano? Y con todo esto, Donald Trump le acaba de declarar la guerra a Elon Musk. ¿Por qué? Porque anteriormente Donald Trump había hablado muy bien de Elon Musk. ¿Pero qué cambió ahora? Pues cambió que Elon Musk dijo que quien tendría su apoyo es Ron DeSantis, el gobernador de Florida, el republicano ahora después de Donald Trump, que tiene más popularidad y que pudiera retarlo para correr a la presidencia. Esto no está claro aún, pero Donald Trump está viendo a Ron DeSantis como un contrincante, y ahora Donald Trump sabe que no cuenta con el apoyo de Elon Musk para una campaña, sino que ese apoyo lo tiene Ron DeSantis, y Donald Trump decidió atacar a Elon Musk. Y yo personalmente pienso que Donald Trump sabe lo que Elon Musk está haciendo, llamando la atención. Si alguien sabe sobre llamar la atención, es Donald Trump. Y cuando él ve a otra persona haciendo sus estrategias, quizás le molesta esto, y más que esta persona no lo apoya, y más que son competencia. Porque si al final del día Elon Musk termina comprando Twitter, sería competencia de Truth, la social media de Donald Trump. Y ahora, últimamente, Elon Musk está teniendo muchas influencias en el mundo y en las personas. Aunque habemos algunos que estamos mirando a Elon Musk de cerca, como quien dice, ¿cuáles serán sus intenciones reales, señor Elon Musk? Y con todo esto, ¿cuáles son tus pensamientos sobre Elon Musk y sobre lo que dijo Donald Trump acerca de él? Donald Trump dijo que él no tiene intenciones de comprar Twitter, que quizás lo compre en el futuro, quién sabe, pero que no tenía esas intenciones. Y con todo esto que está pasando con Elon Musk y con Twitter, Twitter se prepara en una gran controversia, se prepara para demandar a Elon Musk por Elon Musk querer cancelar el trato de comprar Twitter en $44 billones. Los ejecutivos de Twitter quieren demandar porque ellos ya mentalmente habían gastado este dinero, 44 billones que Twitter no vale. Pero eso fue lo que Elon Musk ofreció. Nadie lo obligó a ofrecerlo. Fue él quien creó esta controversia. Si a mí y a ti nos dicen, bueno, les vamos a dar 44 billones por este micrófono excelente para comunicarse, yo no lo quiero vender al principio porque me encanta, pero después decido venderlo y digo, wow, pero 44 billones es mucho más de lo que vale el micrófono, lo quiero. Hay un contrato que se debe de cumplir, el cual los ejecutivos de Twitter dicen que Elon Musk está rompiendo al querer retirar la compra o el trato. Y Elon Musk está diciendo que ellos están rompiendo el contrato por no mostrar toda la data que habla sobre los usuarios reales y no reales que tiene la plataforma. Con todo esto, Elon Musk respondió, no de una manera tradicional, pero en su método preferido de comunicación de último momento, un meme. Elon Musk y su meme, que dice lo siguiente: ellos dijeron que no podría comprar Twitter. Después no querían revelar la información de los bots. Ahora quieren forzarme a comprar Twitter en corte. Claro, porque viene la demanda. Ahora tendrán que revelar la información de los bots en la corte. Y se ríe. Esto Elon Musk lo hace ver como si fuera parte de un plan. Como, demándenme para que en la corte en público se haga toda esta información pública y todo el mundo sepa lo que está pasando. Y todo ojo le verá las cuentas falsas de Twitter. Y yo les diré algo sobre esto. Wow, yo estoy dando muchas opiniones últimamente en los últimos videos. Antes, al principio, yo era
menos de opinión, sino de información. Pero ahora en el 2022, para el 2023, estamos dando la información, estamos dando la opinión, estamos a todo lo que da. Yo creo que Elon Musk es un genio, una persona smart, inteligente, con muchas compañías, The Boring Company, Tesla, SpaceX, entre otras. El hombre más rico del mundo. Vamos a decir que sí. Pero yo pienso que él piensa que la humanidad es estúpida y bruta. Porque Elon Musk, llamando toda la atención, ahora él se comunica por memes. Como quien dice, bueno, como los humanos son unos animales brutos, ellos solo entienden memes. Con memes me voy a comunicar. Es lo que parece para mí. Y es cierto que hay una gran cantidad de personas que les gustan los memes, a mí también, pero no es el método de información preferido de nosotros. Yo sé que en el mundo hay muchas personas, pero muchas personas que quieren información coherente y regular y normal. El problema es que las estupideces hacen más ruido que lo coherente muchas veces. Y yo creo que Elon Musk usa una estrategia de comunicarse como un nivel bajo para llegarle a más personas, pero también a las personas pensantes como los de la NASA. Se puede ver como, ok, pero no insultes mi inteligencia, vamos a hablar claro qué es lo que está pasando. Elon Musk es un genio, pero está medio raro. ¿Qué opinas tú? Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Y el reporte dice lo siguiente. Twitter ha contratado a un bufete de abogados de élite para manejar su próxima demanda contra Elon Musk, que podría presentarse en cualquier momento. Después de que Musk se retirara de su acuerdo para comprar Twitter por 44 mil millones el viernes, el presidente de la junta de Twitter, Brett Taylor, dijo que la compañía demandará a Musk para hacer cumplir el contrato de fusión y obligarlo a completar la transacción en el precio de los términos acordados. Twitter luego contrató al peso pesado de la ley de fusiones, Wechel Lipton, Rosen and Kath, para trabajar en una demanda que espera presentar a principios de esta semana en la Corte de Cancillería de Delaware, informó Bloomberg. Y lo que más le duele a Twitter es que mientras se averigua el caso, las acciones van en picada, bajando, perdiendo valor. Lo que se puede decir que Elon Musk es una especie de manipulador. Sube el precio de Twitter, hace una controversia, baja y ahora ellos guayando solos. Elon Musk sube el precio de Dogecoin, de Bitcoin, después otra controversia y baja. Elon, te estamos descubriendo. También expertos legales dicen que Twitter tiene un buen caso y pueden ganarle la demanda a Elon Musk y que él tendría que estar obligado a comprarlo. Pero también otra alternativa sería que él pague $1 billón por romper el contrato y no comprarlo. $1 billón para Elon Musk es como tú gastar $5 en un Starbucks y $3 en un Dunkin' Donuts. Eso es para Elon Musk, no es dinero. Elon Musk está jugando con todo esto. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. También hubo una controversia el día de hoy con Joe Biden. En un discurso sobre el control de armas, una persona interrumpió a Joe Biden, pero no cualquier persona, un padre que perdió a un hijo en un tiroteo de una escuela en Florida, The Parkland Shooting. El padre del niño que murió, que se llama Manuel Olivares, se paró, interrumpió a Joe Biden diciendo, se tiene que hacer más. Joe Biden se paró y dijo, siéntate y escucha lo que tengo que decir. Sit down. Lo mandó a sentar. Muchos lo vieron como un insulto, pero él estaba interrumpiendo la actividad y Joe Biden después dijo que lo dejaran hablar. Él habló un poco, pero después resultaron que lo sacaron de la actividad por interrumpir. We can make meaningful progress on dealing with gun violence. Because make no mistake, sit down, you'll hear what I have to say. If you think you trying to tell you this for years. Let me finish my comment. Let him talk. No one, okay? Esto ha sido un poco controversial al día de hoy. ¿Qué opinas tú? ¿Deben de sacar a este padre por interrumpir el evento del presidente? ¿O está justificado lo que dijo? Yo también daré mi opinión aquí. Como el padre perdió un hijo en un tiroteo de una escuela y está frustrado y nada le devolverá a su hijo, ¿quién soy yo para juzgar ese hombre? No está bien el método de interrumpir, pero yo no me imagino el dolor de un padre que pierde un hijo en un tiroteo en una escuela. Es algo devastador. Imaginarse perder un hijo es como imaginarse morirse. En serio. Y muchas personas han dicho que este intercambio es falso, que fue planeado por la Casa Blanca y todo para llamar atención al control de armas. Yo personalmente no creo que un padre que esté dolido se preste para esto. Pero, ¿quién soy yo? Hay muchas cosas pasando. No creo que sea stage,
que sea actuado todo esto, pero muchas personas han dicho, déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Con todo esto, hablando de Joe Biden y también que hablamos de Donald Trump, hubo una encuesta donde las personas dijeron en su mayoría que prefieren un líder y un presidente joven, no una persona como Joe Biden que tiene una edad avanzada. Un saludo para todas las personas de edad avanzada que están muy bien. No tiene nada que ver con ustedes. Pero una encuesta reveló que las personas prefieren un presidente y un líder más joven. Donald Trump reaccionó a esto y dijo que no, que la edad, que la vida empieza a los 80 años. Y Donald Trump dijo, Joe Biden no está viejo, Joe Biden está joven. Hay personas de 80 y 90 años que están muy bien de la cabeza, lúcidos y perfectos. Pero Joe Biden no es uno de estos. Joe Biden no está bien. Y no tiene nada que ver con su edad. Es él. Donald Trump habló de esto porque pone su carrera también en la palestra pública de que sí, él estaría muy viejo para ser presidente. Donald Trump tiene 76 años. Si corre a la presidencia, tendría 78 o 79 años y terminaría con 82 o 83 años. Joe Biden tiene 79 años y ya ustedes saben cómo está Joe Biden. Nancy Pelosi tiene 82 años. Nancy Pelosi no tiene nada que ver con este video, pero lo mencioné porque Nancy Pelosi tiene 82 y se ve muy lúcida. Aunque ella no les simpatice a muchas personas, pero ella dice lo que tiene que decir, ya sea verdad o mentira. Y con todo esto te hago la pregunta a ti, ¿qué tipo de presidente prefieres? ¿Un presidente en sus 75, 80 años o un presidente más joven? Por ejemplo, Ron DeSantis, gobernador de Florida, que podría ser candidato, está en sus 40 años, alrededor de 43 años. Y también está Gavin Newsom, podría ser un candidato también, que está en sus 50, alrededor de 54 años. ¿Qué prefieres, más joven o más viejo? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿O no más viejo? Un poco mayor de edad. Donald Trump también mencionó que si él fuera presidente, Brittany Griner, un caso que hemos reportado aquí, que está presa detenida en Rusia, él dice que ella estaría libre si él fuera presidente. ¿Sería cierto o no? ¿Qué opinas tú? Ahora, hay una gran controversia con Uber. Oh my God, los conductores de Uber me han hablado. Ray, habla de lo que está pasando. Y este tema hay que tocarlo muy bien. Le haré justicia hoy con una introducción, pero creo que debo de continuar en otros videos sobre lo que está pasando con Uber. Se revelaron muchos documentos, miles de documentos e emails sobre Uber en un periodo del 2013 al 2017 donde habla de corrupción, soborno, romper la ley, evasión, de todo. Todo tipo de corrupción en contra de Uber. Habla de que sobornaron gobernantes, primer ministros y presidentes en todas partes del mundo. Y parte de los emails hablan palabras como: no somos legales en muchos países, tenemos problemas porque no somos legales, pero como quiera lo haremos. Es como no somos legales, pero como quiera haremos lo que sea porque somos Uber. Y se reportan que violaron leyes y regulaciones. Se habla de que han incitado a la violencia entre conductores de taxis regulares y conductores de Ubers. Que el CEO anterior decía que era algo bueno la controversia y la violencia. Miren el reporte para saber qué está pasando aquí. Cientos de miles de documentos filtrados de Ubers obtenidos por The Guardian, el periódico, y compartidos con un consorcio de medios de comunicación muestran cómo, durante su periodo de crecimiento más agresivo, la empresa de transporte de pasajeros supuestamente empleó tecnología secreta para frustrar las investigaciones policiales, buscó favores de funcionarios gubernamentales de alto rango e incluso percibió un lado positivo en posibles enfrentamientos violentos entre sus conductores y taxistas. En 2016, durante las manifestaciones masivas contra Uber de los operadores de taxis en París, Kalanick, que era el CEO anterior y cofundador, había estado discutiendo la celebración de una manifestación de usuarios y conductores de Uber en la ciudad, según el Washington Post. Se dice que Kalanick sugirió en privado que cualquier reacción violenta al evento potencial valdría la pena y garantizaría el éxito de la compañía, según los documentos filtrados. Según los informes, los documentos filtrados muestran cómo Uber parecía capitalizar los ataques contra sus conductores en general, al citarlos para asegurar reuniones con políticos y presionar por cambios regulatorios, informó el Post. La información aquí es en contra de Uber, que ellos hacían de todo, hasta violencia para los propios conductores, para presionar gobernantes en diferentes partes del mundo. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Cómo Uber está reaccionando? Ellos dicen que esto fue en un periodo del 2013 al 2017 y que ahora todo es diferente y será diferente, que el CEO es nuevo y la mayoría de empleados y ejecutivos son nuevos y que no harían estas prácticas, que de ahora en adelante es la misma compañía
pero diferente, algo mejor. De esta manera ellos se defienden, pero hay más información, como lo que ellos hacían con los precios, bajarlos para sacar a todos los competidores del mercado. Incluso casi los empleados trabajaban gratis, los conductores, pero ellos les pagaban. Todo para hacer el precio más barato, conseguir las personas y después subir el precio. Y con todo esto les quiero hacer una pregunta a todos los conductores de Uber. Los que han estado por mucho tiempo, ¿les iba mejor antes o les va mejor ahora? ¿Cómo se sienten? Y un saludo para los que hacen Lyft, Uber, DoorDash, Uber Eats, todos los deliveries que están en las calles trabajando duro. Las personas que reciben un Uber Eats, por favor, den propina, denle propina al Uber Eats. $5 en adelante estaría perfecto para ellos. Así que un saludo para todos ustedes que están trabajando. Un saludo para los camioneros también, que son míos, los camioneros. Si estás en un camión, déjame saber en los comentarios. Si estás trabajando, déjame saber en los comentarios. Si estás en tu casa, si estás haciendo delivery, déjame saber dónde estás. Yo me encuentro en el RAI Studios. Un placer estar aquí con todos ustedes. Dale me gusta a este video. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Solamente se suscribe el que lo hace de corazón, porque somos familia. Es un compromiso. En serio, es un compromiso. Así que déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios, qué tú opinas sobre todo esto. Este es el RAI Nation y también el RAI Studios.